El control eficaz de la barroa es un reto para los apicultores. La lucha y control de la barroosis está regulada por ley. Existe un programa de control en Europa que es de obligado cumplimiento para todos los apicultores. La barroa es un parásito obligado de la cría de abeja. La presencia constante de cría de abeja en los panales dificulta la acción de los tratamientos, ya que el parásito encuentra fácil refugio en las celdillas con cría operculada. Para tratar eficazmente, necesitamos un producto de liberación lenta que nos garantice la actividad de la molécula durante varias semanas, y así poder cubrir el ciclo reproductivo de barroa, actuando sobre ella en la fase forética. Un correcto diagnóstico y previo análisis del porcentaje de infestación nos permite hacer los tratamientos acaricidas a tiempo para evitar el colapso de las colmenas. Apitraz es un formulado de Amitraz en polímero plástico de liberación lenta que nos garantiza una acción eficaz y prolongada al menos durante 10 semanas. La matriz dúctil permite una mayor disponibilidad de la molécula. En formato tira y en dos presentaciones, tira larga y tira corta, se adapta a todos los modelos de colmena. Matriz de liberación lenta y tamaño de tira adecuado son dos cualidades que se conjugan para darnos el mejor resultado en el control de las infestaciones. Nos permite abarcar varios ciclos reproductivos de barroa, así como prevenir reinfestaciones. La tira se descuelga entre los cuadros de manera sencilla, con ayuda de dos pestañas que facilitan su anclaje. La dosificación por tratamiento es de dos tiras por colmena, incluidos los núcleos de cría. La retirada de las tiras después del tratamiento es una tarea sencilla. Las colmenas tratadas en otoño asegurarán el control óptimo de la infestación del ácaro barroa, dejando las colmenas listas para iniciar una nueva cosecha de néctar durante la primavera, que las abejas transformarán en miel. Un correcto manejo de los tratamientos acaricidas es garantía de salud pública y bienestar de nuestras colmenas.